Hay lateral que va haciendo plaza. La pelota viene por el costado izquierdo. La juega Dible. Dible abrió la izquierda. Viene el centro por abajo. Sacaron las medias. Ahí va sacando justito la pelota. Después restando de Federico Villalma. Justito la sacó Villalba, si no entraba Leonay a rematar en la media luna. Ahí lateral por la izquierda que va a tomar Plaza Colonia, que insiste. Ahora estamos en 20 minutos por Oriental para todo el país. Con la décima fecha del terreno clausura, la pelota la tiene Facundo Piri jugando para Leonay, para Piri. Piri se vuelca por la izquierda, se va apoyando el Rizzo. La tiene grandota Rizzo, la hace correr por la derecha para Ruiz Díaz. Cruzó la mitad de la cancha y se viene Plaza. La tiene Ruiz Díaz por el costado derecho para Leonay. Levanta la cabeza, ¿qué va a hacer? Tocó muy bien por bajo para Dible. Va a tirar, tiró. ¡Gol! Plaza Nicolás Dible, qué sablazo, qué bien, pero qué bien la manejó Plaza Colonia de la izquierda a la derecha. Esta fue muy buena. Abrieron por el costado derecho, tocaron en diagonal de Ruiz Díaz hacia el medio. Leonal lo vio Dible en la media luna. Salió rápido Dible de ahí para tomar contacto con la pelota. La agarró atrás de la media luna, la acomodó para la derecha y le pegó violentamente. La pelota entró contra el palo derecho del Vasco y Irrazábal para poner el primero a los 21 minutos. Pasa a ganar Plaza Colonia por la derecha de Dible. Por la derecha de uno de los hijos colonienses. Plaza Colonia le gana Rentistas. Apareció Dible, 21 minutos. Decíamos que el negocio estaba por el sector izquierdo. Allí se paraba Dible. Allí también subía Facundo Kirchner. Hacían mucho daño. El futbolista atacante de Plaza Colonia se tiró al centro para buscar otra posibilidad. Capturó una pelota luego de muchos toques de Plaza Colonia. Algo que no es habitual en nuestro fútbol. Posiciones tan largas. Contuvo el balón en la media luna. Se tuvo fe. Remató. Todo cruzado, un muy buen gol de Dible que pone justicia en el marcador. Gana Plaza Colonia, era más y lo plasma en el resultado. Avista, pasemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. La jugaron mal, tiene el segundo Plaza, se viene por el segundo, viene, hace un grito de gol, gol. ¡Gol! Plaza Colonia, Ramiro Quintana, qué mal que jugó Rentistas en el fondo, qué mal que salió el equipo de Capucho en el fondo, perdieron la pelota, le quedó servida al número 21, arrancó en tres cuartos de cancha después que el zaguero sacara el bulto, le hicieron rebotar en Quintana, le quedó el propio 21 y antes de pisar el área, definió de derecha cuando salía desesperado, desarmándose prácticamente el Vasco Irrazábal para achicar el arco, la puso contra el palo izquierdo a los 24 minutos, dos cachetazos bien rápidos, primero a los 21 Dible, ahora a los 24 aparece Ramiro Quintana, Plaza Colonia. En el Prandi, está fuerte, le gana Rentistas 2-0. Una transición rapidísima de Plaza Colonia, pero que contó con la complicidad del zaguero Facundo Parada, que tuvo todo para despejar el peligro, eligió apuntarle al futbolista atacante del Pata Blanca, que se llevó el balón y en el mano a mano definió perfecto para ponerle el 2-0. Era más Plaza Colonia, tuvo un par de llegadas, convirtió el primero y enseguida, mientras estaba desnorteado el equipo de Rentistas por haber recibido un tanto, consigue el segundo, 2-0, y hay que ver cómo se repone el visitante después de esto. Avista, pasemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. La pelota viene, la va sacando Parada, 34 minutos casi, rebota de Federico, recupera Rentista, va para Vega, la pide Salomón Rodríguez para adentro, por la derecha Costa y se la derruba en Pereira, acaba Vega toca a la derecha para Costa, ¿qué va a hacer a Costa? ¿Qué va a hacer? La tiene el número 10 para afuera, para adentro, amaga, la pisa, la pone debajo de la suela, la pasa mal. Hizo todo el amague muy bien. Después la pasó muy mal. Va sacando en el fondo Plaza. Arriba la pelota para que se venga el ataque. Dible enganchó hacia adentro. Si la hace bien, hace un grito de gol. Va Dible. ¡Tiró! ¡Gol! 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 De Plaza Dible otra vez. Dible otra vez, el número 11 ganó, lo agarró mal parado, perdió la pelota en el ataque Rentista, salió rápido,
Salió como una bala, Plaza Colonia a la izquierda, tocaron la pelota para Dible, con un amague, con un enganche hacia adentro, lo dejó por el camino el zaguero Parada, y después se fue solo, no tenía más resistencia que el arquero, y cuando le salió el Vasco y Irrazábal, la tocó de derecha, la jugó contra el par izquierdo, el arquero quedó parado y desparramado en el punto penal, y Plaza Colonia golea en su casa el campeón de la apertura. Plaza Colonia 3, Rentista 0, 35 minutos, apareció Nicolás Dible. Siguen los gruesos errores defensivos de Rentistas, no puede ser que quede mano a mano Dible con la velocidad que tiene y en el estado de gracia que está en el partido de hoy ante el zaguero, probablemente le vaya a ganar y fue lo que sucedió, le enganchó hacia adentro, nada que hacer para Parada que le vio el número toda la jugada, quedó mano a mano con Irrazábal y definió de forma notable. Plaza Colonia está jugando muy bien, Eduardo Espinel encontró en esos jugadores Sur, Dible, Macia, una conexión brutal. Y hoy, particularmente, Dible está jugando no 10 puntos, 12. Y es muy difícil así para Rentistas, con los errores que está generando, que no pierda este partido. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con la 12 para crecer. Bueno, se viene Plaza para el otro, viene el remate, puede venir, viene. ¡Gol! ¡Gol, Dible! ¡Gol de Plaza Dible otra vez! Dible anda derechito, el número 11 aparece a los 2 minutos del segundo tiempo por el costado izquierdo, prácticamente que le hicieron un cortejo al número 11, se fue por la izquierda, lo dejaron pasar, se fue entrando al área por el costado izquierdo, dejó a 1-2 por el camino, después definió la pelota, creo que besó el palo derecho para meterse en el arco del Vasco Irrazábal. Plaza Colonia mata cualquier ilusión de reacción que pudiera tener Rentistas. Ahora Plaza, en el arranque del segundo tiempo, a los 2 minutos, está ganando Rentistas por 4-0. Apareció Nicolás Dible. Bueno, y lo peor que le podía pasar a Rentistas era recibir rápidamente un gol. Por supuesto que del otro lado, lo mejor que le podía pasar a Plaza era convertir otro tanto y seguir ampliando diferencias. Ya 4 goles es mucho para pensar en un trámite ajustado, en un trámite parejo de aquí a lo que queda. Salió el complemento con cambios Rentistas. Al minuto, Dible, que está en un partido formidable, consigue otro tanto, el tercero de su cuenta personal. Y esto ya es anecdótico lo que queda de aquí en más. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Con la 12 para crecer. La pelota viene por el costado izquierdo, va atacando el equipo coloniense con Surcilá, se viene, está el otro, está el quinto, prefirió jugar hacia atrás, insiste el equipo coloniense, remate al arco, ¡gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Plaza Colonia! ¡Golazo! Si no me equivoco, Piri, Facundo Piri la colgó del ángulo, sacó un zapatillazo notable, arrancó por el costado izquierdo, parecía que se iba expreso por la izquierda, se prefirió frenar, la sacó hacia atrás, parecía que la jugada desaparecía, que se diluía, y Facundo Piri con un zapatillazo notable derecho de afuera del área de 25 metros, 30 metros, la colgó del ángulo superior derecho, goleada y pico de Plaza Colonia, le gana el campeón de la apertura, nada más ni nada menos que 5-0 en el Prandi, golazo de Facundo Piri. Y de las pocas cosas que podían pasar en este partido, decíamos, Rentistas quería y no podía, Plaza Colonia podía y no quería, un trámite totalmente liquidado, el 4-0 ya era un montón, te permite también estas licencias, remates desde afuera del área para futbolistas que no están acostumbrados a este tipo de goles con esta factura técnica. Piri tomó un balón fuera del área con un colchón importante en el resultado, le permite rematar, la colgó de un ángulo, golazo y goleada en el Prandi. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Con la 12 para crecer.